¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la escuela más grande del mundo. Esta es su aula, mejor dicho, para que usted empiece a aprender con nosotros, enseñar un estilo de vida. Bueno, cuéntenme cómo les ha ido con su clase, los ejercicios, cómo les ha ido, cómo todo. Hay muchas cosas que contar, pero hay una cosa muy importante que tengo que pedir disculpas, pero no fue culpa mía lo del viernes, que se fue la luz, se fue la energía y entonces quedamos en oscuras, total, todo el sector quedó en oscura. Pero bueno, entonces vamos a retomar la clase. ¿Qué les voy a decir? Feliz, como siempre, contento, porque sé que ustedes están aprendiendo desde sus casas. Entonces ya vamos a empezar a llamar lista, porque en esta aula de clase se llama a lista. Don Héctor Guarnizo, buenas tardes, profe, acá de Saldaña, pendiente. Bueno, muchísimas gracias, don Héctor. Omar Chávez, hola. Oye, don Omar, pues hoy estamos como más atentos a la clase. Buenas tardes desde Texas. María Fernanda Contreras también ya está presente. Entonces vamos a llegar, pero tengan listas sus preguntas para que empecemos a conectarnos. Marisa Zapata, buenas tardes, profe, aquí presente. Bueno, vamos ensayando de lo que estamos haciendo para ver cómo nos va. El taller de Merlin, presente. Rafael Silva, buenas tardes, profe. De todas formas, nos vamos a ir alistando porque el programa de hoy, les prometo que va a estar buenísimo. Miren lo que estoy alistando. Hasta aquí viendo la parte del óxido. Si ustedes quieren, hacemos un pequeño recuento. Acuérdense que hicimos el craquelado. Utilizamos base negra, una base oscura. Luego colocamos el craquelador de color magic. Dejamos secar, lo colocamos mordente. Y luego preparamos un blanco acrílico, un poquito de amarillo, un color hueso. Luego hicimos un aguado con Magic Finish, ¿sí? Y un color verde antiguo, lo preparamos. Y hasta el único que he colocado con pincel seco, un poco de naranja. A ver quién está aquí. ¿Dónde quedé? Que den de Andrés Felipe. Omar Chávez, ya está listo. María Elena también. Blanquita, ¿cómo me le va? Desde Bucaramanga. Piedad Perdomo, buenas tardes, profe. Graciela también. Ya todos estamos alistándonos. María Elena, gracias, profe. Y haga el recuento. Muy bien. Entonces, bueno. Ajá. Entonces, voy a hacer el recuento. Entonces colocamos Magic Finish, preparamos azul, verde y amarillo y le echamos de base que quede bien aguado. Resulta que estas técnicas de matérica hay que dejarlas secar, ¿sí? Porque son mezclas y esto lo hicimos con pasta piedra y ahí vamos subiendo a todos los colores. Aquí voy a colocar un poco más de amarillo. Recuerden que quedamos con las margaritas, ¿sí? Y las hicimos con un pincel redondo. Muy bien. Voy a darle hacia los rincones para irle dando el acabado. Muy bien. Buenas tardes, profe, dice Graciela. Buenas tardes, Blanquita ya está. María Elena también. Y seguimos. Entonces, preguntas. ¿Hasta aquí cómo vamos con la clase? ¿Sí? Y que han invitado a todas sus amistades a que nos sigan y entren al salón de clase más grande del mundo, a enseñarte. Un espacio para aprender paso a paso. Muy bien, voy a colocar un poquito de blanco, pero así muy, el pincel muy arriba. Muy bien. ¿Entendido? Muy bien. Ahí estamos. Preguntas. ¿Listo? Bueno. Miren, esa, ahí sí, como les digo, esa bellezura. ¿Cómo es que decimos que queda super mega, super very, very wow? Miren. Ajá. Muy bien. Miren. Hasta ahí lo voy a levantar un poquito para que miren el acabado, ¿sí? Del óxido, de la textura. Muy bien, mírenlo. Sí se ve bien, se ve lindo. Muy bien. El video es importante, profe. Yo he compartido videos, eso es muy importante.
Claro, entonces vamos repartiendo, compartiendo los videos, ¿sí? Para que vayan llegando más personas, porque vamos a enseñarles sin egoísmo. Y todos los días a las 4 de la tarde tenemos clase, hora de Colombia. Muy bien. Bueno, en esta parte de aquí yo quedé y voy a preparar el color oscuro, que lo estoy haciendo con naranja de color malle, miren, pigmento y los colores tienen que ser primarios. Muy bien, entonces perfilamos, voy a un poquito de agua para que no nos y vamos a perfilar aquí, solamente para ir levantando los pétalos de abajo. Y todos los pétalos de abajo los vamos a ir soltando hojas también para que lleguen a primer plano. Yo ya había adelantado un poquito porque necesito que se me seque y me quede bonito y pescado. Muy bien. Qué felicidad tan grande saber llegar a tantas y que están aprendiendo. Muy bien. Aquí voy a colocar de blanco y lo que me con este azul. Y voy aquí. Derecho, presiono, levanto. Ya vamos a sacar los pétalos de primer plano. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Derecho, presiono, levanto. Lo estoy haciendo con un pincel redondo, ¿sí? A ver, Lili, hola maestro, presente desde Cartagena. Muchísimas gracias. Cuando pintemos los extremos, ¿lo hace de manera fuerte o rápida o con suave? Cuando estoy pintando estos extremos, o sea, dándole los acabados, lo estoy haciendo con un pincel duro, miren. Sí, pero dejando que se me note el verde que colocamos agua. Y también puedo colocar un poco más de amarillo, mire, para resaltar los colores cobrizos. ¿Sí? Muy bien. En esta forma. Un poquito de este. Muy bien. Y le voy dando luz. Pero siempre voy dejando secar. Muy bien. Entonces coloco más el blanco. Mire. Y vamos a ir resaltando los pétalos de arriba. Muy bien. Muy bien. Aquí. Vamos. Recuerden los movimientos de los ejes centrales, ¿no? Muy bien. Y hacer los ejercicios en las plantillas es súper importante. Porque eso es lo que nos va a dar la lateralidad y nos va a dar, pues, esa destreza el ejercitarnos. Miren cómo van subiendo, esas margaritas están quedando súper bellas. Dice Mari Luciano, profesor, hermoso trabajo, me encanta sus clases. Besos desde Venezuela, los sigo con cada uno con cariño. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos ensayando. Voy a que no se note la pobreza, voy a colocar un poco más de blanco. Y miren. Y ya me voy a darle a los centros. Entre más ustedes trabajen los oscuros, ¿sí? Va a ser mucho más fácil el que quede más, con más volumetría. Aquí voy a colocar ponceadito. Voy a colocar un poquito de verde. ¿Sí? Aquí sí lo voy a utilizar el verde. Lo voy a agitar. Un poquito. Y voy a colocar otro poquito de azul para que me suba la intensidad del color. Muy bien. Colocamos seco y le vamos a ir dando. Para que resalte esa gama. Entonces, el azul lo coloco en el verde para que me dé más profundidad. Dejo que toque los pétalos. Muy bien.
Muy bien, al lado de acá también. Y me regreso hacia el amarillo. Limpio el pincel. Tengan en cuenta en limpiar el pincel, sobre todo cuando quieran lograr colores supremamente claros. En este caso, yo quiero que el amarillo me quede ahí. Muy bien, voy a pasar a este otro lado. Muy bien. Estoy también disfrutando mucho, mucho y saber que ya tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en esta su aula de clase enseñar un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Alisten sus materiales y me van preguntando para que aprendan, porque la idea de esto es que aprendamos. Hoy estoy utilizando acrílicos de color malle, verde, azul, amarillo también viene en esta presentación, el malle finish, eso sí, es mágico. Hasta ahí. Y un pincel de cerda dura. He utilizado también pinceles angulares. Un poquito más. Ya me dije. Muy bien. Entonces, retoco ya los de primer plano. Los de primer plano. Prácticamente el blanco de primer plano va puro. Puro. Para que me vaya dando, que se vean vivas, que se vean con mucho movimiento. Muy bien. Las de acá también. Los botoncitos. Que si le voy a colocar una, solamente punticos, miren. Así como presiono el pincel. Acá también tiene las de primer plano. Y aquí. Presiono el pincel. Muy bien. Me encanta este trabajo. Lo disfruto. Y para mí es un placer poder estar con ustedes y enseñarle cada uno de los truquitos para que lo que nos quede lindo, para que lo podamos hacer y que veamos que esto no es complicado, ¿sí? Es de una forma sencilla, fácil y que ustedes desde la comodidad de donde estén lo podemos hacer. Voy a colocar amarillo. ¿Sí? Amarillo puro. Miren esa belleza de acrílicos y voy a colocar un punto de azul. Un punto, no mucho. Cargo mi pincel, lo humecto. Ahí vamos. El verde tiene que ser una tonalidad bellísima. Miren, porque tengo toda la degradación sobre el verde, coloco un toquecito de naranja y sobre el amarillo un toquecito de blanco para iluminar. Y empezamos. Miren, aquí me voy a venir derecho, 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 presiono. Aquí voy a hacer unas hojitas. Muy bien. El pincel para hacer las margaritas debe estar así, casi perpendicular. Muy bien. Miren. Si se les mancha, no pasa nada. Riéguenlo que yo ahorita lo retoco. Y ahí tienen sus margaritas. ¿Qué voy a utilizar? El char. ¿Qué dice? ¿Por qué no soporto entre tus alumnas? ¿Por qué no lo sorteas entre tus alumnas fieles? Mami Vera, y ahí sí como tú, ¿qué voy a hacer? Yo sé que todo usted les encantó este cuadro. Ay, qué belleza. Yo no sé qué vamos a hacer con todas esas muestras de afecto y cariño. Yo, de verdad que estamos súper, súper emocionados y comprometidos con todos. Miren, voy a hacer un poquito de doblez. Miren, y aquí le vamos dando un toquecito para que no nos queden tan rígidas. Ajá. Miren. Muy bien. Mírenlo.
Aquí le voy a colocar unos punticos de amarillo y un toquecito de naranja. Si lo están disfrutando, porque yo sí, definitivamente me lo gozo. ¿Cómo estamos de audio? ¿Cómo estamos de imagen? Vayan mirando y me van diciendo, ¿sí? Me dicen, pregunta, don Héctor Guarnizo, buena pregunta. ¿Cómo estamos de audio? ¿Cómo estamos de audio? Buena pregunta. ¿Dónde dice? Bueno, ahora que lo sorteamos. hay que pensarlo porque a todos hay que darles gusto. Muy lindo, me encanta, dice doña Pía. Entonces aquí le estoy colocando con el liner blanco, amarillo, resaltando nuestro semillero, que se le vea bien lindo, colocándole un primer plano. Muy bien, me encanta, de verdad lo disfruto y lo disfruto muchísimo. Bueno, miren su trabajo, en qué queda. Súper, ¿cómo quedó? Súper, wow, mami Vera, mírenlo. Ahí, o lo subo un poquito más allá. ¿Cómo lo ven mejor? Ahí, más cerca, miren los detalles de los verdes, cómo queda. ¿Listo? Volvemos entonces. Entonces vamos a otra, a continuar con las clases. Vamos a empezar por alistar la base. ¿Listo? Estamos en la base. Aquí yo coloqué negro. Negro es una mancha que la voy a volver a hacer. Coloqué un poco de blanco y lo voy a hacer caprichosamente. Caprichosamente. ¿Sí? Un poco de blanco, miren, y lo voy a hacer caprichosamente. En esta parte de aquí tengo un poco de craquelador, así, pero lo dejé secar mucho porque voy a hacer una textura blanco y amarillo. Miren a dónde voy a llevar el color. ¿Sí? Suave, lo estoy haciendo más o menos como un frotado, ¿sí? Un frotado, muy bien. Un frotado. Muy bien. Me voy a ir al color naranja, ¿listo? Vamos con el color naranja y seguimos. Son en criss-cross, déjenlos sueltos. Déjenlos sueltos. Que prácticamente estoy haciendo el fondo mientras se nos va secando. Les voy a hacer el diseño de unos hermosos tacones para colocar este cuadro en el cuarto de las chicas jóvenes o también en los baños. ¿Sí? Decoración para baño. A ver quién está aquí. Quiero hacerlo para mi sala. También se puede hacer para su sala, para las alcobas. Sí, dependiendo ya del tamaño de lo que ustedes quieran. El sonido está, dice doña Elsie que el sonido está como raro, Ricardo. ¿Cómo qué sería, doña Elsie? Mami Vera dice, profe, una pregunta, ¿cómo se hace para que no se seque tan rápido el acrílico? Para que no se seque tan rápido el acrílico, el Magic Finish. Usted mezcla con el Magic Finish y entonces así le da más tiempo de jugar con las texturas. El Magic Finish, sí, lo que pasa es que el Magic Finish prácticamente es el acrílico y como no tiene color y tiene un poco más de retardador, miren aquí lo que voy haciendo el piso. Voy a oscurecer el piso, miren. Aquí estoy haciéndolo en frotado. Lo voy a oscurecer más. ¿Por qué me encanta trabajar con fondos negros? Porque el fondo negro me da como más seguridad de salir. Esto se llama
tenebrismo, ¿no? Salir del oscuro al claro. Lidia, ponte presente. Muy bien. Nuestra gente de Cali, nuestra gente de Neiva, ¿sí? Cartagena, Buenaventura, Tumaco. Miren, ya le estoy haciendo aquí la línea de horizonte. La línea de horizonte es donde el ojo alcanza, a ver, donde nos da la altura de nosotros. ¿Dónde está lo de Paraguay? ¿Dónde está? Mami Vera, ¿qué otra opción, profe, no hay en, de marca en Paraguay? Pues busca algún contenido que tenga acrílico, ¿sí? La base de acrílico te puede ayudar eso, ¿sí? Miren. Aquí, sí, o también se le pueden mandar los productos también a Paraguay para que tengamos un distribuidor en Paraguay. Muy bien, miren. Miren, aquí les voy a mostrar cómo va para ir secando. Miren ahí, ya tenemos línea de horizonte y esta gama de colores. Voy a aclararlo un poquito, ¿sí? Me vengo aquí así, no estoy asentando. Miren, esto es lo bonito de hacer unas técnicas decorativas y jugar con nuestra teoría del color, que es súper importante. ¿Oye? Hasta ahí. ¿Cómo la ven? Muy bien. Entonces vamos jugando con los colores. Nos estamos tomando todo el tiempo porque yo también lo disfruto muchísimo. Es que de verdad para mí esto es un placer. Muy bien. Bueno, entonces, mientras aquí se nos va secando la primera capa, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Este viene para acá y viene nuestro formato de cartulina. Muy bien. Vamos a aprender a hacer una zapatilla, que es lo que le vamos a colocar a nuestro cuadro, ¿sí? Pregunta, ¿puede ser un retardador, profe? El retardador de los acrílicos es el agua, ¿sí? O sea, siempre utilicemos un poquito de agua, pero utilicemos agua hervida, agua que no esté contaminada, que no sea del chorro de la llave, porque así se les puede contaminar. Muy bien. Coloco un plante. Coloco, miren ahí, los cuadrantes, ¿sí? Hasta ahí, ¿se ve bien? Muy bien, listo. Entonces yo voy a hacer mi altura. Miren cómo se hace una zapatilla. Tengo ejes centrales, ejes. Muy bien, listo. Voy a sacar otro eje. Mírenlo ahí. Listo. Entonces miren lo que saco aquí. Voy a sacar la altura del tacón. Mírenlo ahí. Aquí me tiene que quedar un triángulo. Ya está. Mírenlo el triángulo. Sale aquí donde va a quedar la punta del zapato. Y entra acá. Ahí está el zapato. Le saco el tacón. Miren. Solamente redondeo y ya tengo mi tacón. Donde lo voy a poner con flores. ¿Listo? Todo lo que sobre aquí se borra. O sea, lo sacamos solamente con ejes centrales. Muy bien. En este saco, en este tacón, o zapatilla, o como ustedes le digan, vamos a sacar una flor de cayena. Tengo esta línea que es un eje central. Miren. Sacamos aquí primer pétalo, aquí sacamos segundo pétalo, tercer pétalo, cuatro y el quinto, ahí la tenemos. Y le sacamos, ella tiene un pistilo grande, ¿se acuerdan de ella? Muy bien, muy bien. Hasta ahí podemos parar para continuar nuestra clase y preguntando. ¿Listo? Entonces, voy a limpiar mi pincel y voy a colocar amarillo de adentro hacia afuera. Miren. ¿Listo? Voy a colocar un color magenta.
Muy bien. Preguntas hasta ahí. ¿Listo? Están concentrados y de aquí me vengo hacia adentro. Miren. ¿Cómo va nuestra diagramación? Miren. Esta es la primera mancha. Listo. Vuelvo con el amarillo y me vengo de aquí para afuera. Miren. Miren. Solamente estoy haciendo líneas. Líneas. Líneas, líneas. De aquí hacia afuera, cómo va nuestra diagramación. ¿Listo? Y acá también, líneas, 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 líneas. Y las de aquí hacia afuera. Mire. Bien, me vengo con el magenta y miren plano. Hacia adentro, hacia adentro. Voy con el magenta. Miren, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Miren que va saliendo facilísimo, no estoy haciendo ningún truco de magia. Miren. Muy bien. Hasta ahí, facilísimo. Se los acerco un poquito a la cámara. Miren. Ajá. Dice, profe, buenas tardes. ¿Qué número de pincel estoy utilizando? Estoy utilizando un pincel de una pulgada. Lo puedo hacer con un pincel 3/4 o el tamaño, dependiendo del tamaño que ustedes necesiten utilizar. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez. Un poquito de amarillo, pero siempre vamos a dejar secar entre capa y capa. Muy bien, miren. A medida que vayan sacando. Esta misma técnica sirve para decorar los sombreros que están tan de moda, ¿sí? Entonces, cuando entremos a decorar sombreros y vamos a hacer este tipo de flores, ¿sí? Ricardo, ¿qué pasó? No, dice sin señal. Entonces, coloco otra vez el color. Muy bien. El magenta. Muy bien. Y otra vez, de adentro hacia afuera. Muy bien. Lo disfruto. Ajá. Muy bien. Aquí vamos colocando. Hay que dejar secar. El truco de esto no es hacerlo rápido, es dejar secar. ¿Listo? Entonces, todo lo saqué con los cuadrantes. Porque yo aquí por hacer el ejercicio, porque ya cuando pase a mi cuadro, ¿sí? Lo que voy a hacer es utilizar mis cuadrantes. Preguntas, por favor. Estamos recibiendo bien la señal. Bueno, eso me alegra, eso me encanta. Bueno, ¿qué les iba a contar? ¿Qué les puedo contar? Preguntas sobre los cuadrantes, los ejes. Recuerden que yo me emociono y empiezo a pintar, pero yo también quiero que ustedes pregunten cómo les ha parecido su canal. ¿Okay? Me van a decir ustedes, esta tiene diferentes nombres en cada región, ¿sí? Voy a hacerle una hojita. Voy a hacerle una hojita. Dice, ah, recuerden que tenemos una escuela de formación artística. Nuestra escuela de formación artística queda en la calle 53, número 28 a 18 de la ciudad de Bogotá. Miren, aquí. Y a ver, leo el chat. Necesitamos recibir bien la señal. Mami Vera, profe, una pregunta. ¿Cómo se puede reciclar un cuadro en lienzo? Facilísimo. Si yo tengo un cuadro, primero que todo, que no me haya gustado esto, lo puedo hacer con gesso. Cojo una textura de gesso y se lo aplico y mallifines.
o lo puedo hacer texturizado. ¿Saben qué? Voy a hacer una clase reciclando un cuadro que ya esté pintado, que no me haya gustado o le quiera cambiar el color. Muy buena pregunta, porque muchas veces le cogemos pereza mezclar un cuadro. Muy bien. Coloquémosle la otra hojita hacia el lado de acá. Miren. Esto, entre más ustedes lo maquillen, les va a quedar mucho más lindo. ¿Sí? Disfruto mucho. Yo no sé usted. Dice Andrés Felipe Osorio Mejía, San Joaquín. Ah, el San Joaquín también. En Antioquia es el San Joaquín. También es conocido como el San Joaquín. El Cayeno, San Joaquín. No, bueno, vamos a decir todos los nombres. Dice el maestro, ¿puede hablar más de la proporción áurica? De la proporción áurica. Sí, podemos hablar un poquito más de la proporción áurica. Cuando nosotros estamos haciendo una obra, lo primero que debemos tener es el formato. Después del formato viene algo que es muy importante, el diafragma. El diafragma es toda la parte de arriba donde nosotros vamos a dejar, donde la obra respira, ¿sí? Después vienen la línea de horizonte y luego viene el plante. El plante es donde yo estoy colocando mi zapatilla para hacer mi trabajo. Muy bien, aquí dejo secar. Claro, porque eso tiene que dar mucho, hay que secar. Hermoso cuadro, profe. Ajá, dice, profe, ¿me podría enseñar a hacer un cuadro de amapola, por favor? Claro que sí, sí lo podemos hacer con el de amapola. Entonces, terminamos. Ese lo hacemos, es más completo, es como el que tenemos nosotros aquí en nuestro estudio. Volvemos a nuestro cuadro. Miren, tiene que dejarse secar mucho. Bueno, voy a colocarlo un poquito más arriba. Y voy a ir dejándose. Está muy mojado todavía. Sí. Muy mojado. Muy bien. Pero voy a empezar a hacer con el lápiz mi plante. Este es el plante donde voy a colocar mi zapatilla. Aquí prácticamente parto de un triángulo. A este triángulo le pongo el tacón. Y aquí, muy bien, le saco la punta y está súper mojado, no me deja trabajar. Entonces, ¿saben qué? Mientras esto se va secando, vamos haciendo unos ejercicios de amapola, si a ustedes les parece. ¿Listo? Porque esto tiene que estar súper seco y no quiero adelantar mucho porque todas estas texturas que tenemos aquí es lo que lo va a hacer ver bonito, como lo que hicimos de óxido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí en el chat? ¿Qué dice Diana? Dice, hermoso cuadro, perdón. Diana, Los Ángeles Azul. Hola, maestro, buenas tardes. En Cali, ¿dónde podemos comprar las plantillas? En Cali las tenemos en Panamericana, queda en... Panamericana queda en Unicentro, ¿sí? En Unicentro, en el segundo piso. Muy bien. A ver. Ay, aquí me están preguntando otra cosa. ¿Cómo hice el arrugadito de este cuadro? Le coloqué un poquito de Magifinish, ¿sí? Lo dejé secar bien y le puse un, por decir algo. Le puse una servilleta, ¿sí? Miren, le puse una servilleta y lo retiro. Entonces, cuando lo retiro, ya lo dejo secar ahí y lo que hago es con mi pincel de cerda dura irle dando en pincelada seca. Muy bien. Me avisan si voy muy rápido, porque yo no tengo intenciones de correr. Porque aquí nos estamos conectando y después yo les voy subiendo los tutoriales de uno en uno, de paso en paso, para que vamos haciendo nuestras texturas. Muy bien, a ver, ¿quién más me pregunta por ahí? Ah, yo dice Diana de Los Ángeles, yo fui y no los hay. Diana, estamos organizando porque es que en unas partes hay existencia, en otras ya me van a mandar el listado porque estamos cuadrando.
Y si alguna cosa, te puedes comunicar conmigo al 301-348-1740. 301-348-1740 y yo te soluciono para que tengas tus plantillas. Profe, también puede ser. Profe, también se puede hacer se puede hacer una orquídea. Claro que se pueden hacer. Es que se pueden hacer todas las flores. Todas, todas, todas. Pero vamos por partes, porque si no, no nos alcanza el programa. Entonces, vamos a hacer aquí. Voy a subir un poquito y vamos a hacer. Me dice, ¿cuál flor fue que nos pidieron? Muy bien. Nos pidieron las amapolas, miren. Todas las flores inician con estos cuadrantes, miren, con este cuadrante, mírenlo aquí. Todas las flores inician con estos cuadrantes. Estos cuadrantes son los que nos definen la composición de nuestra flor. Entonces, para hacer una amapola, primero que todo, sacamos primer pétalo. Mírenlo ahí. ¿Listo? Segundo pétalo. Ahí, tercer pétalo, ahí. Aquí en esta parte de aquí, hacemos como la parte del centro, y le pongo. Y en esta parte de aquí, es como si le hiciera una tacita. Cierro. Le saco un pétalo caído. Miren, ahí y acá. Lo llevamos al color. Se los pongo más de frente. Mírenlo aquí. Llevémoslo al color. Esto yo lo puedo hacer en pincelada, en una forma sencillita, muy fácil, y que ustedes lo puedan aprender. Porque esa es la intención, que ustedes aprendan, que, o sea, el tiempo que se dedican a esta aula de clase es para aprender. Muy bien. ¿Por qué me encanta estas paletas? Porque yo saco mi paleta, miren, y ya quedo limpio para empezar a trabajar. Muy bien, estamos también organizando para lo de decorar, para que no les vaya a hacer falta sus pinturas. Todo lo estamos organizando para que no les haga falta y que ustedes vayan. Y si no, pues me llaman acá y yo lo trato de solucionar. Mami Vera, ¿puedes repetir? ¿Qué le puedo repetir, Mami Vera? ¿Qué quiere que le repita? Yo le ayudo. Porque no tengo ni afán de correr y el tiempo está... ¡Uy! El tiempo sí está corriendo. Bueno, 20 minutos para hacer esta amapola. ¿Qué repito? Mariana dice, maravillosa técnica, profesor. Estoy trazando mi zapatilla y mi flor coordenada en mi cuadro de apuntes. Listo, eso me encanta, que ustedes estén, por lo menos lo que están haciendo, hagan estos ejercicios, los cuadrantes, familiarícense con ellos. Cuando nosotros nos familiarizamos con ellos es mucho más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos siguiendo nuestros parámetros, mire, para hacer la amapola, eje central, sacamos puntos medios, el primer pétalo, mírenlo, ¿sí? El primer pétalo, según, le pongo pétalo 1, pétalo 2, pétalo 3, esta tacita es la mitad del tamaño que yo lo quiera, miren. Ah, aquí le hago el centro, el semillero, y le saco aquí, miren. ¿Listo? Pétalo para un lado y pétalo para el otro. ¿Listo? La muestro acá. Mire, ahí. Tomen nota. Diana de Los Ángeles me dice, ustedes pueden ver los videos cuantas veces ustedes quieran, pero yo se los dejo para que ustedes lo puedan hacer. Esto lo puedo hacer en pincelada si ustedes quieren, o si no, lo pueden hacer maquillado. Ustedes escojan en este momento cómo lo hago, si lo hago maquillado o lo hago con pincelada. Les doy un segundo para que lo piensen y me digan cómo quieren que lo haga, maquillado o pincelado.
A ir a la milla, dice profe, muy buenas tardes, aprendiendo en el chat. Muchísimas gracias. Ah, sí, me están diciendo por acá que son hasta 10.000 estudiantes y después ya los videos, ya. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dice profe, señal y enseñanza, todo está excelente. Felicitaciones. Eso es de Bucaramanga. Blanca Ardila, maquillado. Vamos a hacerlo maquillado. ¿Listo? Maquillado, lo único que voy a hacer es cambiar un pincelito. Es un pincel plano pequeño. Entonces, para hacerlo maquillado, yo puedo trabajar el blanco hacia afuera. Miren. Llevándola ahí. Y coloco el magenta adentro. ¿Qué hago aquí? Los encuentro, pero al encontrarlos, miren que voy suave, ¿sí? Voy suave y los voy encontrando. Esta técnica también la pueden utilizar para pintura en tela, es fantástica. Miren, vamos, no dejamos que esta línea quede ahí porque eso no se va a ver bonito. La centramos y vamos dejando. Voy a colocar otro poquito de amarillo y me voy hacia adentro. Muy bien, coloco un poquito de magenta y me voy hacia afuera. No es, la idea no es asentar el pincel, estoy haciendo un frotis muy suave. Voy a colocar un poquito de rojo para darle profundidad a mi magenta y me voy hacia este lado. Lo estoy haciendo muy despacio para que ustedes me vayan entendiendo. ¿Listo? Fundo el color. Cuando yo voy a fundir el color, lo que hago es suave. No hago esto duro, no. No. Porque aquí voy suave. Y sobre todo, mi primera mancha. Dice Marisol Suárez. Dice, mensaje borrado de Marisol Suárez. Mensaje borrado de Marisol Suárez. La guitarra. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos dejando secar. Nuevamente coloco aquí. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Miren cómo voy. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Aquí voy y coloco hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Miren. Miren. Hacia afuera. Coloco un poquito más de rojo. Y voy hacia afuera. Muy bien. Voy a colocar un puntico de azul. Muy bien. Un puntico de azul con el rojo. Y le doy profundidad con movimiento. Muy bien. Miren. Para sacar el pétalo de primer plano. Muy bien. Un poquito más, Ricardo. Y voy aquí. Muy bien. Sí, también podemos hacer amapolas abiertas. Entonces, no es que les digo que este curso va para largo. Porque no hay que. Esto es para que aprendamos. Miren, este es el primero. Coloqué un poquito de azul para darle profundidad. Ahora voy, limpio mi pincel. Si voy a cambiar de color, lo seco y voy hacia el otro lado. ¿Cómo va el cuadrante? ¿Cómo va el cuadrante? ¿Cómo va el cuadrante? Muy bien. Muy bien. Coloco el magenta hacia afuera. Sí, esto tiene más trabajo que la pincelada. ¿Sí? Porque también ahora lo hacemos en pincelada. Si nos queda tiempo, también lo hacemos en pincelada. O lo pongo en tutorial en pincelada. Ajá. Muy bien.
Lo estoy haciendo lo más despacio para que ustedes lo aprendan. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la parte de aquí arriba. Lo voy a hacer con pincelada para darle un tracito delicioso. Miren. Miren. Muy bien. Lo voy a sacar de un poquito más arriba. Miren. Bueno, y de aquí el magenta hacia arriba. Hasta ahí como vamos. Muy bien. Miren, maquillo. Lo disfruto, de verdad, y lo disfruto mucho. Muy bien, colocamos amarillo, rojo y magenta, y es por darles gusto. Miren, de aquí se vienen aquí, derecho, movimiento, 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 sale. De aquí, derecho. Estos están en la lección número 1. Las amapolas pueden ser rojas, violetas, ¿sí? De todos los colores. Las que más me gustan son las... hay unas rojas, rojas sangre de toro, bellísimas. Ellas son muy lindas. Las naranjas, las amarillas, son bellas. Entonces coloco un poquito de blanco, miren, para resaltar mi color. Queda como una tacita. Entonces voy a hacer el centro. ¿Sí? Y le pongo un poquito de azul. Muy bien. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que maquillar. Todo, todo, todo tenemos que maquillar. Ustedes, ¿ah? Ustedes me hacen cambiar la clase, y como la clase es para darles gusto, miren. Y no he terminado el otro cuadro, pero ya lo voy a hacer. Miren. Muy bien. Bueno, hasta ahí es ejercitarse, y vamos a ir colocando un poquito de blanco para ir maquillando. Se los puedo mostrar a la cámara. Ahí. ¿Cómo se hace? Mírenlo ahí. Está, esa es en la primera mancha. Muy bien. Yo quiero, esto yo creo que ustedes lo disfrutan tanto como yo. Mírenlo ahí. ¿Sí se ve bien? Muy bien, lo disfruto, de verdad que lo disfruto muchísimo. Voy con mi segundo cuadro, con el primero, ¿sí? Entonces coloco ahí. Esto, ya tengo mi base. Bien, cuando yo les dije, vamos a hacer la zapatilla, recuerden, la zapatilla está muy mojado, Ricardo, mira. Sí, yo mejor prefiero, este lo dejamos para terminar mañana para que esté supremamente seco. Yo, la intención no es correr. ¿Preguntas? ¿Tengo preguntas? Para, yo sigo, sigo con mi flor de cayeno, ¿sí? Porque es que necesito que se seque, y no me quiero saltar ningún paso, porque al saltarme un paso, ustedes muchas veces no van a quedar como conformes, y por lo menos esto yo lo quería preparar, pero tiene que estar seco, ¿sí? Yo lo, todas esas texturas las quiero preparar para que estén secas. Voy a alcanzarle a dar un poquito más de relevancia a nuestro color. Un poquito más de relevancia al color.
Sí, en esta forma. Muy bien, ¿tengo preguntas? Muy bien. Lo primordial es de que nos quede ese formato, nos quede así espectacular. Tizas no. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en agua, aunque puedes hacerte un diseño con solo tizas, ¿sí? Aquí estoy utilizando acrílico. Pero, recuerden que estoy trabajando mi línea de horizonte. El diafragma, la línea de horizonte y el plante. El plante es donde va a descansar mi zapatilla. ¿Cuál es el mejor? El mejor punto es que esté seco, totalmente seco. ¿Sí? Que esté seco y empezamos. Tenemos ejes centrales. Aquí tenemos ejes. Entonces, en estos ejes centrales vamos a hacer ejes independientes. Por lo menos en este caso, yo voy a ocupar toda mi composición para hacer en el centro. Y le va a quedar todo este lado de atmósfera. Dependiendo también. Es que es dependiendo lo que yo vaya a hacer, a lo que le vaya a dar relevancia y protagonismo. ¿Sí? Sí, es lo que le vaya a dar relevancia y protagonismo. Aquí no vamos a tener una pieza y lo principal de mi pieza va a ser en este cuadrante un hermoso Cayena o San Joaquín. La teoría del color con la gama de los grises es facilísimo, ¿sí? La teoría del color con la gama de los grises está aquí. Mira, primero preparamos los colores sienas. Los colores sienas son amarillo más rojo igual naranja. Dos puntos de azul y te da el siena tostado. A este siena tostado le coloco azul más un punto de blanco y te da un gris oscuro, ¿sí? Los grises pueden ser fríos y también pueden ser cálidos, dependiendo. Cálidos cuando tienen más azul. Cálidos cuando tienen más rojo. Cálidos cuando tienen más rojo. Y fríos cuando tienen más azul. Muy bien. Está súper mojado, pero súper, súper mojado. ¿Qué más preguntas tengo? Tengo 7 minutos. Otras preguntas. Preguntas, preguntas. El carboncillo, también lo vamos a utilizar. El carboncillo es para hacer los primeros bocetos, para hacer las tonalidades de los grises, ¿sí? Cuando hacemos tonalidades de grises, utilizamos el carboncillo. O sea, todos los materiales son válidos, por eso son materiales de arte, esos son los medios. Mientras tanto, ¿por qué no tomamos nota? Saquen lápiz y papel mientras esto se nos seca. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos acá y vamos a empezar. Tenemos 5 minutos y vamos a hacer. Primero, lo que debemos tener es el formato. Ricardo, la cámara frontal para que conversemos. ¿Sí? Y nos pongamos de acuerdo. El formato. El formato puede ser madera, puede ser tela, papel, todo lo que se vaya a plasmar una pared se llama formato. ¿Listo? Ese es el formato. Los medios. Medios puede ser óleo, acrílico, pastel seco, pastel graso, acuarela, óleo, todo lo que pigmente. Todo, todo, absolutamente todo lo que pinte, eso es el medio. Herramientas, pinceles, rodillos, esponjas, aerógrafos, esas herramientas, todo, 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 infinito que hay, que eso es infinito. ¿Sí? Tenemos, ¿qué más? Ya hablamos del formato, hablamos de los medios. De los
de las herramientas. Hasta ahí, ahí es donde empezamos nosotros. Un carboncillo. Eso es, son los medios. Una sanguina, una acuarela, lápiz seco, lápiz graso, o sea. Y cuando nosotros vamos a empezar a pintar, lo primero es coger el formato y el medio. De ahí arrancar. Pero eso tiene que tener un diafragma, eso tiene que tener el diafragma. Miramos línea de horizonte, plante en ese orden, ejes centrales y ejes independientes. Ustedes me van a ir preguntando durante toda la clase qué son los ejes centrales y cuáles son los ejes independientes. Los ejes independientes, si yo por lo menos en un bodegón miro que la manzana está adelante, ese es eje independiente. Si yo miro que la jarra está más atrás, esos son ejes independientes. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Todo está claro. ¿Está claro? Entonces le voy a darle, alcanzo a darle otra capita a mi flor de cayena. ¿Sí? Alcanzo. Entonces le voy a dar aquí. A medida que yo viendo, esto va quedando mucho más bello. Miren lo que hago, solamente con el pincel de canto. ¿Sí? Muy bien. Miren. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad, para mí es un placer tener una cita con ustedes todos los días a las 6. No, todavía no, es que estamos recién despachando y ponernos en contacto con ciertos almacenes donde los van a conseguir, ¿sí? Mire, y hacia adentro el color. Muy bien, un poquito más. Y disfrútenlo tanto como yo lo disfruto haciendo este programa para ustedes, mire. Haciendo esta clase tan deliciosa, porque de verdad. Quiero hacer un truquito, aquí coloco oscuro con el azul, mírenlo, aquí voy a sacar un poquito el oscuro. A ver, la línea de horizonte es lo que a ti te da la altura de donde tú alcanzas a mirar. ¿Sí? Por lo menos aquí estoy agachado y si yo veo mi línea de horizonte es, por decir algo, acá, donde me da, donde alcanzo a mirar. Aquí donde está la segunda línea se llama plante. Ese es el plante. Es diferente la línea de horizonte al plante. ¿Sí? Coloco. Entonces, dejar secar. Espero que mañana cuando nos encontremos en la clase ustedes hayan adelantado este ejercicio. ¿Listo? Lo hayan adelantado. Porque esto es fácil. Si lo hacemos siguiendo todos los parámetros, esto es demasiado fácil. Y de verdad, feliz, contento, como siempre. ¿Por qué? Porque estoy llegando hasta sus casas. ¿Sí? Estoy llegando a sus casas, ustedes están aprendiendo paso a paso. Estoy corriendo, no estoy. Lo que quiero es que ustedes lo hagan. Así como yo lo estoy haciendo, ustedes deben hacer. Y en cualquier formato: tela, madera, cerámica, en unos zapatos, en un bolso, lo que ustedes quieran. Pintar, comparar, es mucho más fácil. Lo que usted tiene es. Yo lo necesito para educar, para darle las herramientas. Y recuerden, muchísimo. Y lo de mañana en esta clase grandísima, los espero para que aprendamos en enseñar.
un estilo de vida. Los quiero mucho. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, chao.